Hola, ¿qué tal, amigos? En esta oportunidad les quiero comentar algo muy importante, que es las votaciones a través de Twitter para poder apoyar a Dimash Kutaybergyan en MTV. Y lo otro, vamos a reaccionar a un video que para mí me pareció bastante bueno. Vamos a reaccionar a Dimash, pero esta vez lo vamos a hacer con Dimash a capela. Lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar y vamos a ver todos los puntos de vista, cuáles son sus técnicas y cómo lo hace y cuánto nos maravilla sin tener el apoyo musical. Quédense hasta el final del video. Soy Jonathan Donoso y este es un nuevo video reacción a Dimash Kutaybergyan. Destino, concédeme el amor, concédeme el amor. Destino, concédeme el amor que llega al corazón. Y estamos de vuelta nuevamente acá en mi canal de YouTube para mencionarles algo que es muy importante y que causó mucho ruido la semana pasada. Estuvimos viendo que, bueno, yo me estuve informando que el tema de votar en Twitter, si bien ha sido el talón de Aquiles para muchos de los tips, por el tema de que hay muchos tips que son nuevos y no conocen la plataforma de Twitter, o simplemente son adultos mayores que no lo saben ocupar. Este video ojalá les pueda servir. Vamos a explicar un poquito para que ustedes entiendan. El 80% de las votaciones que se generan durante la semana antes de la transmisión del Friday, del día viernes, el 80% equivale a las votaciones reales, ¿ya? Y el 20% son las votaciones que nosotros emitimos, el request Dimash, sin los monitos. Hablamos un tema la semana pasada, ¿se acuerdan? Que dijimos que había muchas fotos con emoticones y no teníamos la idea si esos votos de los otros participantes eran válidos o no, ¿ya? Pero, a ver, si fueran así, a nosotros nos pidieron una regla y nosotros la vamos a cumplir. ¿Y cuál era la regla? La regla es que solamente vamos a colocar request Dimash, sin ningún monito ni nada más por el estilo, ¿ok? Vamos a seguir con esa regla, porque los DIRS son disciplinados igual que Dimash. Entonces, el 20% de los votos en el Friday equivalen a las votaciones completas, ya, de Twitter el 80% y el 20% del Friday. Entonces, es importantísimo votar en Twitter, aún más que en el mismo Friday, ¿ya? Esto quiero dejarlo muy claro. Hay que bombardear en la semana más, yo creo, que en el Friday. No quiero decir tampoco que en la transmisión en vivo no lo apoyemos. Es muy distinto. Hay que darle más fuerza al voto en Twitter. Aquí en este costadito se van a dar cuenta que estoy pasando el video cómo tenemos que votar. Es muy importante que ustedes tengan que seguir la cuenta oficial de Kevan Kenney para que estemos al tanto en qué momento él nos pide ya que empecemos a votar por nuestro artista favorito, que en este caso es Dimash. Y el otro punto importante es que tienen que también seguir la cuenta oficial de MTV y obviamente que la cuenta oficial de Dimash, ¿ok? Aquí en este costado se lo voy a dejar todo explicado para que ustedes lo puedan entender, los adultos mayores, si no pueden, igual pidamos apoyo, si... nos faltan hasta el niño más chico que sepa un poco de tecnología y nos pueda ayudar. Hagamos ese esfuerzo. Yo le agradezco bastante a todos los grupos latinoamericanos y también los de afuera, más de afuera, en Europa, en todos esos países, en que también están muy activos a cómo nos enseñan ellos cómo tenemos que ocupar Twitter. Así que le envío un besito gigante, estoy muy al tanto de eso
Y nada, están haciendo una muy muy bonita labor. Por algo, Dimash la semana anterior llegó al segundo lugar, porque eso es gracias a ustedes, gracias a los grupos. Y me dijeron también, me preguntaron si habían grupos acá en Chile. Pues sí, sí hay grupos acá en Chile. Se los voy a dejar abajito, ya en la descripción del video, para que vayan a visitarlos, y ellos tienen cuentas oficiales en Instagram. Vayan, acérquense a ellos y pertenezcan a estos grupos. Facebook también está invadido de grupos. Independiente sea de tu país o no, esto es muy importante, independiente sea de tu país o no, igual puedes participar en el grupo y vas a estar al tanto de todas las noticias, de qué es lo que hay que hacer, cómo podemos apoyar y cuáles son las noticias nuevas que Dimash nos tiene preparado. ¿Ya? Así que independiente de tu grupo, ya sea chileno, ya sea argentino, ya sea peruano, de donde venga, la idea central y el apoyo es el mismo. ¿Ya? Ese es uno de los puntos que quería tocar y dejar en claro. Amigos, esta semana vamos a tratar lo máximo de que Dimash mantenga el segundo puesto, y si es posible llegar al primero, ¿por qué no? ¿Ya? Aunque MTV no lo es todo para Dimash. Eso quería recalcarlo. Si nosotros, para él, yo creo que el premio mayor somos nosotros, sus seguidores, a cómo nosotros disfrutamos de su música, cómo nos llega, cómo nos mantenemos con él, más allá de un tema comercial como lo es MTV. Para mí MTV es algo comercial. ¿Que es una gran vitrina para Dimash? Sí, es una gran vitrina, porque créanme que no tan solamente sus mismos peers son los que votan, sino que también hay personas que recién lo están conociendo y recién se están uniendo al mundo Dimash. Lo he visto en varias reacciones también, que recién lo están conociendo y adivinen qué canción escuchan. Eso es, que fue la canción con la que todo el mundo, yo creo, lo conoció y que se dio a conocer. ¡Wow! Que nos hizo ver la calidad vocal que tiene Dimash. ¡Ay, Dios! Este chico nos sorprende a todos, independiente de las generaciones, ya sean adultos, mayores, sean niños, sean a quien sea. He visto millones de videos en YouTube donde muestran hasta niños reaccionando a las canciones de Dimash. Incluso hasta Marcos Barba también, que lo sigo también, le mando un saludo gigante, amigo, que su sobrina de 8 años también reacciona. Se lo voy a dejar por acá abajo también para que vayan y lo vean. Y bueno, dejamos un poquito de lado el tema de Twitter, y vamos a reaccionar a algo que yo creo que a muchos han pensado, de que Dimash quizá no cante en vivo o será igual si lo escuchamos a capela, sin música, sin orquestación, sin algún acompañamiento, solamente su voz, sin micrófono, sin nada. Vamos a reaccionar a esto y quiero pedirles un favor. Cuando comencé el video, yo estaba tarareando una canción. ¿Me pueden decir qué canción era? Me lo dejan ahí en los comentarios del video. ¿Por qué partí así? Por lo mismo, porque vamos a reaccionar a Dimash, pero en esta vez a capela. Vamos a prepararnos, a ver. Me voy a colocar los audífonos. Esta vez estoy muy pobre, ahora estoy con el teléfono nomás. Vamos a ver. Dimash Kudaibergian en estos momentos ahora a capela. Oh.
Kid Me Love, mi primer cover. Oh, extraordinario. ¿Se fijan cómo juega con la intensidad de su voz? Aquí ya es más dulzura. Esta me parece que fue una entrevista, no estoy seguro. Si conocen de este video, por favor, me pueden dejar ahí en los comentarios para poder ir a ver si es una entrevista o no, para ir a verla. La mamá y Dimash. Muy bonito, seguimos. Miren. Él está cantando utilizando la técnica del falsete, pero llega un momento en que haciendo escalas. Toda la gente, silencio. All by myself. ¡Oh!
Espectacular. Esto es para que vean ustedes los discos nuevos. La voz de Dimash es verdadera y única. Se escucha ahí. En su mano. Ay, Dios. Dimash Kudaibergen sorprendiendo también, cantando a capela, sin instrumentos, sin acompañamiento, sin nada. ¿Se fijan? La voz de Dimash es una voz única y auténtica. Pudimos ver en el video que en el transcurso de los pedacitos que interpreta, ¿cierto? Muestra de todo un poquito. Cantando con una voz, con un falsete, ¿cierto? Y después dando un poco más de potencia, pasando una voz mixta. Son técnicas que igual, si no las saben manejar, tendemos a tener errores. O nos cuesta, porque vamos a estar cantando muy suave. Y queremos darle una potencia después, ¿cierto? Cuando estamos haciendo esa suavidad, queremos darle potencia, puede existir un quiebre. A mí me costó mucho aprender eso. Mucho, mucho. Si no fuera por Dimash, en serio, por el tiempo de que lo llevo escuchando, si no fuera por él, no hubiera podido a lo mejor conocer o poder practicar ese tipo de técnicas que él las maneja a su antojo y cuando las quiere usar y cuando no, y en fin. Dimash, nuevamente con este video les quiero dar a demostrar a todos los suscriptores nuevos y todos los que vienen escuchando a Dimash después que apareció en MTV, que son muchos, hay muchos tips nuevos, que para que se den cuenta, Dimash es una voz verdadera y única. Así que por eso está donde está. Estamos esperando, yo creo que ya muy pronto,
una nueva canción que por ahí estuve viendo muchas fotografías de Igor Krutoe dando como mención a una nueva canción para Dimarco de Bergen. Yo creo que muy pronto vamos a tener alguna sorpresa preparada en las manos, en el oído, en la genialidad de Igor Krutoe para Dimarco de Bergen. Así que lo estamos esperando con muchas ansias. Aquí estaremos para escuchar a Dimash y también para seguir apoyándolo en MTV. Ya lo saben, el 80% equivale a las fotos de Twitter. No dejemos de votar en Twitter. Es el mayor porcentaje. Si pudiéramos solamente votar en Twitter, créanme que hasta los DIR de China podrían incluso incluirse ahí y empezar a votar. O quizás también está bloqueado Twitter en China. Puede ser. Lo voy a averiguar. Pero si contáramos con el apoyo de ellos, créanme que Dimash hace rato, desde el primer día, que Dimash estaría ya en primer lugar. Bueno amigos, hasta aquí les dejo el video y les quiero recordar que el día lunes pasado yo subí un video con un especial titulado Mi Héroe, con una historia muy profunda de parte de Anita Nineros, que todo el mundo ya conoce, que es mi pareja. Quiero que lo vayan a escuchar, no se van a arrepentir. Sobre todo para aquellas personas que sufrieron tanto por culpa de alguna enfermedad que lo llevó a sus abuelos, a algún ser querido, a lamentablemente pasar por diversas etapas en donde a donde duelen mucho. Para las personas que lo apoyan, para las personas que están en el día a día y no abandonaron a ese ser querido y lucharon con él por alguna enfermedad. Y la enfermedad principal es el Alzheimer. Todo el mundo la conoce. Por eso quiero que, y los invito a que vayan a ver el video, y si no saben dónde está, se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo puedan ver y lo comenten. Esperamos que les guste. Y espero también que le haya gustado este video. Un video totalmente distinto. Y vamos a ver si durante la semana seguimos con más video reacción a Dimash de Bergen. Un besito gigante. Y nos estaremos viendo.